Mi raza, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita, Los Sabores, a Matamoros, Tamaulipas, al Valle de Texas, 956, Broadville, Texas. 868. Y 956. Broadville, Texas. Y el norte de Tamaulipas. Así es. Mi raza, el día de hoy le vamos a hacer lo que viene siendo una fajita. Sí. ¿Verdad? Fajita porque, natural. Sí. No arrachera. Así es. Mucha gente le dice arrachera a la fajita, pero sí. No viene siendo arrachera. Este viene siendo la fajita. La pura fajita, sí. ¿Por qué viene siendo la diferencia la arrachera y la fajita, viejón? La fajita es poquito, la arrachera es un poquito más dura. Es más dura y sí. Siempre tiene aquí un nervio. Un nervio. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues nosotros el día de ahora vamos a hacer la fajita. Tacos de fajita. Unos tacos de fajita. Así es. Al disco. Al disco, sí. Así es, viejón. Bueno, pues comenzamos, viejón. Hoy nos faltaron los guantes y eso. Sí. Ya se limpió la camisa. Ya se limpió la playera. Sí. Y tengo la vieja que es la que lava. Sí. Y le dije, ¿por qué viene todo chorreado? Me dijo de la espalda, me dijo. 36. Sí. Pues se pregunta la dormida. Mi raza, le vamos a hacer unos taquitos muy sencillitos en aceite. Vamos a poner bueno, corre, se va corriendo con la fajita. Sí. ¿Verdad? Él va a ser lo de hoy, nomás cilantro y cebolla. Sí, sí. Pero lo vamos a poner los jalapeños en la plancha con tantito cebolla y tantito ajo. Y unos cuatro chilitos de árbol. De árboles. Ajá, nomás le vamos a echar tantita agüita y listo. Y sale. Así es. Con sus tortillas taqueras. Su sazonador. Sazonador de aquí de la casa. Y aceite. Y aceitito. Bueno, mi gente, pues comenzamos esta receta para todos ustedes. Una nueva receta para todos ustedes. Tacos de fajita. ¿Tacos de fajita? Sí. ¿Algo nuevo para todos ustedes? Para todos, sí. Esto va a ser al perol, al disco. Al disco, no, sí. No asada ni la plancha. Oye, al disco. Oye, ¿por qué le echaste esta bebida? Se me subió. Con nosotros mira algo arriba. Bueno, comenzamos, mi raza. Comenzamos. Comenzamos para todos ustedes. Esta receta me la voy a inventar yo porque, pues, para tacos, Miguelito. Así es, Miguelito. Yo no vengo de ayudante, el titular es él. Así es. Comenzamos ahí está. Bueno, mi raza, le vamos a agregar tantito aceite. Es nada más tantito, más para. Suficiente para que esté la fajita. A mí me gusta que la fajita esté en adentro del aceite para que salga suavecito. Es más, vamos a aventarle un litro de aceite. Bueno, mi raza, pues vamos a aventarle también tantita cebollita. Nada más tantito ahí para unas dos cebollitas. Una cebollita asada nada más. Esa va a ser una cebolla para asar. Y como a mí no me gusta desperdiciar nada, pues bueno, sí, esa sí la dejamos con un ladito. Se la echamos aquí. A un ladito. Vamos a. ¿Tienes las pinzas, viejo? Sí, sí, aquí están. Esta fajita está muy buena, viejo, ¿eh? Se mira que va a estar. Rápido. Sí, ese no. Ahí lo dejamos así un ratito, nomás que se siga así cociendo, ahí hirviendo y venga a ser mi raza. Vamos a ponerle la cebollita a un ladito. Ahí le vamos echando la cebollita. Mientras que el viejón se va a picar la cebolla asada, perdón, la cebolla para tacos. Bueno, mi gente, pues las fajitas aquí es cara, aquí en Matamoros, Tamaulipas, no es barato, es carito. Es un corte más o menos muy bien, que se vende aquí bastante. Y bueno, mi gente, pues aquí se pone la fajita. Y mientras que salga la fajita, pues ya la dejamos y vamos a ir a poner allá la salsita en la plancha. La primera tanda ya se orilló. Bueno, mi gente, pues lo voy a cortar aquí el jalapeño para que salga de voladita, que no nos tardemos mucho. Y esta es una cosa sencillito. Este es. Muchas taquerías así la hacen aquí en Matamoros. Y pues este es el secreto. Ahí está. No, para que se dore nomás. Así es. Ay, bueno, viejo. Ahí está la de eso. Vamos a aventarle unos ajitos también. Y unos chilitos cambraino. Sí, y los cuatro. Y los cuatro chilitos cambraino. Porque se van dorando ahí. No pongo mucho chilito cambray porque después va a picar mucho y no sí. Quiero. Vamos a que sea pasable, comible. Ajá. Esta receta, viejones, que ustedes están viendo. Ustedes también le pueden agregar también tomate verde o tomate rojo. ¿Sale? Y mientras, ahí déjale. Y mientras que esté de eso, pues ahorita vamos a picar cebollita y el cilantro. Cebolla y cilantro, así es. Ya está el cilantro previamente lavadito.
Mira nomás. Esto nomás se le pone agüita y sal y listo. No se requiere muchas cosas en esto. Ahora vamos a empezar a picar la cebolla finamente para los taquitos, lista para los taquitos. Aquí le metemos la cebollita, sí, y cilantito, sí, aquí en el medio. Finamente, viejo, ¿sale? Así es. Bueno, mi gente, pues vamos a sacar la fajita que ya está. Vamos a sacar una fajita para irla picando. Mientras... Quedó en su punto, ¿eh? Quedó su punto. Okay. Un término medio. Yo le subí un poquito para acá la flama para que se cosa un poquito más rápido. Pero vamos a aventarnos unos taquitos sencillitos de fajita con una salsita que vamos a hacer. Esta fajita, pues, viene siendo la mejor. Bueno, mi gente, pues vamos a picar la carne. La fajita se corta. Se mira aquí la raya de la fajita. Nosotros cortamos en contra para que no salga. Pues muchas veces le dicen chiclosa. Va a decir, oye, ese es un, aquí viene un término medio. Que es lo mejor para comer la carnita, ¿eh, viejón? Que en su jugo, término medio. Así es, un término medio. Y un antes de eso, de término medio, se dice corte azul. Que va escurriendo la sangrita. Pero mira, aquí uno te dice, viejón. Sí. A todo lo que da, ¿ya? Exquisita, deliciosa. Y la cosa, viejo, cuando es fajita, no me gusta que quede muy, muy picada. Ah, no, pedacito grande. Así es, para que la gente mire que es fajita. Porque si no, le van a decir que es arrachera. Es arrachera, exactamente. Y listo, para hacer la salsa. Salsita sabrosa, asadita. Mira nomás. Vamos, le agregamos tantita agüita, viejo. Sí. Muy poquito para que quede espesa. Ajá, para que quede espesa. Sí. Y le vamos a agregar tantito sazonado de casa. Pecito. Este, pues ya saben, sí. Ajo en polvo, pimienta y listo. Y sal. Y sal. Para que quede lindo nomás. Bien espesita, ¿eh? Se me sube la boca. Siente, ¿sí? Señor, viejo. Vamos a agregarle ahí esto. Y mientras que está saliendo eso, pues le echamos las tortillas. Acuérdense, mi gente, que esto nomás viene siendo unos taquitos sencillitos de fajita. Bueno, mi gente, pues vamos a preparar unos taquitos. Bueno, está aquí, viejo. Vamos a echarle aquí, Carlos. Uh-huh. Ahí está la pinza, no se queda. No, está bien, viejo. Cuando somos taqueros ya... Está la mano curtida. Así es. ¿Tres y tres? No, ahí está. Vamos a aventarle cuatro, viejo. Y vamos a agregarle también, ahora sí, este es un estilo de taco. Aquí por un ladito le agregamos la cebollita asada. Al primer estilo. Al primer estilo, así es. Al segundo estilo. Va en el centro. Va en el centro la cebollita asada. Uh-huh. Y al tercer estilo, la cebollita asada va en la parte de arriba. Aquí usted le pone chile jalapeño asado, chile morrón y todo eso. ¿Sale? Y... Ya si la gente te dice, oye, que lo quiero con todo, con esto y con lo otro, que aquí y allá. Bueno, si la quiere la gente con todo. Ahí está. Con todo. Es al gusto del cliente. Al gusto del cliente, así es. Uh-huh. Ya nomás. A ver, quiero que me digan qué onda con esa salsita. La mera verdad, viejo. La mera verdad, viejo. Vamos a degustar a ver qué tal. Así es, viejo. Una poquita de limoncito para que. Aquí está, viejo, aquí está. Ahí va, viejo, yo te lo aviento. ¿Tú me lo avientas? Bueno, más despacito. Ah, qué mi viejo.
Vamos a probar, viejón. ¿Qué tal? A ver el platito, viejón, por favor, porque no tire, no, no escurra ahí. Y usted me diga. ¿Por qué él es el estilo, viejón, en aceite? Para que se mire así rosita. Porque sí. Si lo ponemos asada o a la plancha, se mira la fajita negra. Negra y aparte se reseca más. Se reseca más, así es. Está muy delicioso, muy rica, ¿eh? Mucho de... Vamos a probarlos, raza. El sabor, la textura que tiene la barbajita, muy sabrosa. Muy sabrosa. Ajá. Ay, muy rico la salsa, ¿eh? Una receta nueva de la salsa, yo no la he probado así. ¿No? No. Y muy sencillita, viejo. Muy sencilla. Y mucha gente piensa que la salsa es muy cara y eso. No. Con cuatro chiles, mira lo que hicimos. Ajá, cuatro chiles de árbol, cuatro de chiles de jalapeño. Sí. Lo que salió de salsita. Tantita agüita y sazonador de casa. Eso, muy sabroso, ¿eh? Y no quedó muy aguada, ¿eh? No, quedó espesita, muy sabrosa. Bueno, mi gente, pues llegamos al final de este video. Gracias, suscríbanse en la plana, en la campanita. Sea parte de la familia La Vaquita. Estamos grabando aquí en vivo para todos ustedes. Es directamente desde Matamoros, Tamaulipas, Broadville y San Benito, Texas, para todos ustedes. Y para todo el mundo entero. Y el norte de Tamaulipas, saludos. ¿De dónde viene esta vaca, viejo? Porque salió bien suavecita. Es de un becerro de aquí del rancho de mi tía Elvira. Es un novillo tiernito. Un novillo tiernito, sí. No, es un becerro viejo. Por eso muy sabroso. Deliciosa, ¿eh? Sí. ¿Y el sabor? No, riquísimo. Y suavecito, ¿eh? Muy buen sabor y suavecito. ¿Más o menos cuánto nos gastamos, viejo? Pues mira, no fue mucho el gasto. Bueno, la faqueta es cara. Sobre todo. Pero con eso que tenemos ahí, perdí unas, fácil, unas 25 gentes comemos. ¿25? Sí. Yo creo que más. ¿Cuál más? Yo creo que más, viejo, porque sí. Son 40 tortillas y 40, son 80. 80. ¿Tú, mi manager, cuánto te gastaste? ¿Cuántas? 20. 20 personas, 1,600 pesos. ¿Te gastaste 1,600 pesos? Sí. Pues mira, cada taco... Ya con refresco, tortillas, con todo. Mira, ese plato te sale arriba de 70 pesos, ese. Se me hace barato, ¿eh? Este plato de 5 o 6 son 60 pesos. Y estos taquitos, de 3 taquitos por 45 pesos. Ahí el taquito... Vale 30 pesos. 30 pesos cada taquito. Por 6 tacos y 2 cocas pagamos 180. 250 pesos. Bueno, así es, mi raza. O sea... Es cara, sí. La fajita es cara. Es cara, sí. Pero bendito sea Dios, mi gente. Un platillo de esos, ahorita en un restaurante vale arriba de 200 pesos. Bueno, pues le pone 200, son 5 taquitos. Para no abrir negocios, no, no es pretexto de nada. De nada. Vete, porque está muy... la salsita como que me picó. Bueno, entonces, mi gente, con más o menos 1,600 pesos, la ganancia viene siendo como 2,500. Fácil, así es. Mi gente, si no tienen este comalito, pues avíntaselo a la plancha. ¿En la plancha? Con aceitito. En un sartén. O en un sartén, como le enseñé el otro video del sartén. Cómo iniciar un negocio con un sartén. Gracias, suscríbanse en la plana, en la campanita, sean parte de la familia La Vaquita, de todo corazón, su servidor. Ramón García. Miguel Ángel Chávez, lo quiere mucho para todos ustedes. Saludos y bendiciones. ¿Otro taquito qué? Pues de una vez, ¿no? Pues ya que estamos entrados. Pues sí. Tráele una vironga para el viejón. ¿Y no quedará aquí los señores camarógrafos? Mi manager, ¿vas a querer o qué, mi manager? Ay, manager, yo más te dije ya manager, ahora todo el mundo. Márquela a mi manager, ¿qué? Pues así, desde el principio tú eras mi manager. ¿De toda la vida? De toda la vida. Sí. Bueno, mi raza, suscríbanse en el plan, en la campanita, sean parte de la familia La Vaquita. Un nuevo video para todos ustedes y comenzamos otra nueva receta para todos ustedes. Saludos y bendiciones. Qué bonita cachucha trae, viejo. Mira, ahí nomás, hay un poquito de la colección que tenemos ahí de La Vaquita. Bueno, de la Casa Hogar. De la Casa Hogar, así es. Raza, suscríbanse, no seas gachito. Oye, pues ponle aquí, manager, los teléfonos, dónde pueden comprar los adobos. Los adobos. Los sazonadores, y dónde abrir negocios a nombre de La Vaquita también. Háblenos, claro que sí, vamos y le enseñamos y le echamos a andar todo su negocio. Al teléfono aquí abajo de la panadería La Vaquita, de Broadville y San Benito, Texas, para todos ustedes, a todo el área de Matamoros, Broadville, Texas, y donde ustedes quieran ahorita, queridas, háblenos para todos ustedes. Saluditos, bendiciones.